propósito de los grandes problemas nacionales, una frase de Jiddu Krishnamurti que dice: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Bienvenidos a Sincronía. Noches, otra noche lluviosa de verano, otra noche también con muchísimas turbulencias cada vez más que están pasando por nuestro país y están alterando las situaciones, están induciendo muchos cambios que aquí revisaremos en este programa, cambios para bien, cambios para mal. Lo importante es tener la información de cómo afrontarlos desde todos los puntos de vista del saber humano, que es el propósito que tenemos aquí en Sincronía, en este, como siempre digo, este launch del conocimiento lúdico, que ahora se nos presenta en un día especial porque, como se habrán dado cuenta al inicio del programa, tuvimos música de Michael Jackson. Vamos a estar visitando su música durante este programa debido a que, bueno, pues es su fecha de natalicio, si mal no me acuerdo, y vamos a tener su compañía a través de magníficas canciones de toda su trayectoria, de toda su carrera, de este trascendentalísimo rey del pop que derrochaba talento y que, a pesar de su final controvertido, pues nos dejó una huella imborrable en la música de todos los tiempos. Pero antes, vamos a entrar en materia. Saludo a mi amigo Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Ulises. Buenas noches. Y bueno, después de esta breve introducción, vamos a empezar con nuestra mesa política. Ahora la tenemos al principio porque es un asunto urgente el que tenemos que tratar. Ya lo empezamos a tratar en la anterior charla con nuestra compañera Marta también, pero pues es un asunto muy importante porque confluyen en ella, en este asunto, en esta coyuntura, confluyen muchos temas adyacentes, concomitantes, que de alguna forma afectan profundamente los cambios, transformaciones del país inducidos por el poder en turno y que nosotros debemos y tenemos la responsabilidad aquí de analizar y tratar de profundizar en ellos. Y este asunto del que yo estoy hablando es el asunto del CENTE. La vez pasada con Marta hicimos una exposición a partir de una arista que fueron los comentarios en el noticiero de Carmen Aristegui por parte de su mesa política y que fueron sintomáticos de que realmente estamos en una andanada mediática y de acorralamiento de la opinión pública por parte de este poder en turno que quiere inducir las reformas estructurales. Y este comportamiento lo analizamos, ¿no? Hablamos un poco de lo que es el programa de Carmen Aristegui, dimos algunos puntos de vista, expresamos algunas dudas y también analizamos en parte de manera como introducción el movimiento en sí y también pues este comportamiento mediático que tanto nos llamó la atención y que también fue importante analizar. Sin embargo, ahora nos encontramos con otra coyuntura, nos encontramos con otro hecho que hoy pues sí resulta también estremecedor por la institución que fue el emisor de un mensaje que en este momento vamos a analizar, y este mensaje es prácticamente, palabras más, palabras menos, aporreen a los maestros. ¿Y cuál fue la instancia que emitió este mensaje? ¿Cuál fue la instancia que expresó esta determinación, digamos, o esta, pues, más allá de opinión, ratificación de una acción? Porque la instancia que lo dijo pues tiene un estatus especial en cuanto al cuidado de los derechos humanos y por eso es importante y muy significativo que haya dicho esto, y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se encarga de proteger a los capitalinos en sus derechos y de controlar los abusos de la autoridad y los abusos de los poderes digamos, estatales, y bueno, también sería bueno que fácticos, pero esto no siempre, de resguardar y cuidar los derechos de la ciudadanía, sobre todo a nivel del Distrito Federal. Esta instancia fue la que dijo: se necesita, se ratifica, es necesario el uso de la fuerza en cuanto al problema de las protestas del CENTE, que se han vuelto hasta ahorita una piedra en el zapato porque
han sido un tema ya muy controvertido también. Por un lado, pues están las posiciones reaccionarias de derecha o prooficiales y oficiales en sí, que obviamente se han dedicado, como ya hemos estado analizando, a satanizar y a desinformar acerca del movimiento, poniéndolos como una serie, una minoría esquizofrénica que se opone al desarrollo del país a través de la educación de los niños y abandona a los niños sin clases. Entonces, esta visión simplista que ya analizamos y seguiremos analizando aquí. Y por otro lado están también gente que sí duda de las versiones oficiales y que también pues a nivel calle también ya están diciendo y están poniendo en entredicho lo que se les dice. Y pues un caso ahí, a mí se me hizo un poco hechizo, pero que también hay que mencionar, hasta Álvaro Cueva en Reforma, este comentarista de televisión que se distingue por sus visiones y por sus opiniones anti-amloístas, pues saca hace algunos días una nota en favor de los maestros, y si esto llegara a ser cierto y en una manipulación del periódico para aparentar pluralidad, pues entonces estaríamos entre algo unicitado y viendo que el CENTE, pues ya no solamente las versiones oficiales sobre la CENTE, perdón, dije el CENTE es sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya no son tan impuestas y ya empiezan de alguna manera a ser debatidas y hay gente que también de alguna manera los apoya o mantiene el escepticismo. Entonces, este tema de debate de esta organización de disidencia sindical que mantiene en su lucha, en su propia lucha, en sus demandas, sintetiza las demandas de miles de movimientos y de miles de sectores del país que viven en la injusticia social y que se han atrevido a hacerlo, pues es un tema importantísimo y también, digo, altamente significativo que se haya prácticamente legitimado y ratificado su represión policíaca, de lo que se ha estado hablando mucho en los medios de comunicación, sobre todo los oficiales en favor de esta represión, y si la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dice eso, pues entonces ¿hasta qué estamos? Entonces primero tenemos a Lorenzo Meyer, un izquierdista connotado, hablando a favor de esta represión, y luego la mismísima Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ratificando de alguna manera esto, Jonathan. Sí, digamos que como tú bien dijiste, se suma, ya lo habíamos hablado el lunes, sobre el punto de vista de los medios, tomando en cuenta al que yo califiqué como el programa más libre de la radio en a nivel nacional, que es el que conduce Carmen Aristegui, específicamente la mesa política. Sergio Aguayo lo había dicho, yo lo dije el lunes pasado, dijo que era necesaria el uso de la fuerza pública para desalojar a los maestros y garantizar a los capitalinos el libre tránsito. También dije la semana pasada respecto a este análisis cobarde, simplista y estúpido de la señora Denise Dresser respecto al conflicto magisterial. Incluso decíamos esa dosis de ignorancia que Marta apuntaba muy bien, una ignorancia a conveniencia. ¿Y qué es la ignorancia a conveniencia? Pues alguien que tiene ignorancia a conveniencia es hacerse tonto. Entonces también desde un análisis incompleto, desde un análisis sin querer profundizar de por qué estaba pasando eso y por qué los maestros estaban en las calles. Hablamos sobre cuáles eran más o menos el porqué de esta problemática, de la responsabilidad que el sistema ha tenido para que la educación no tenga calidad. Y ahora se suma una institución, yo creo que es algo inédito en el mundo, que una institución de protección de los derechos humanos, que por cierto uno de los derechos elementales del ser humano es el derecho a manifestarse, dice de buenas a primeras, manda un comunicado y nos informa que ellos ya están de alguna manera autorizando, como si tuvieran algún poder o como si tuvieran alguna facultad, ¿no? Una facultad constitucional, de que nada más nos faltaba que la Comisión de Derechos del Distrito Federal nos diga que sí, y ahí vamos entonces a reprimir a los maestros. Entonces, se van sumando a los medios de comunicación, porque hoy el Reforma saca una encuesta en donde dice que el 55% de los capitalinos estaría de acuerdo en que se golpeara y que se usara la fuerza en contra de los maestros. Es decir, estamos viendo cómo la alineación de lo que yo el lunes pasado decía, un círculo vicioso, un círculo de porquería entre este sistema putrefacto y los medios de comunicación, todos estos sin duda, medios comprados, medios con una tendencia de manipulación, alineados a un sistema de derecha. Quisiera yo platicar un poco sobre la historia de la educación en nuestro país, porque sucede que los mexicanos somos en una sociedad de repente muy hipócrita
y muy ignorante, y que por esta misma, ese déficit de conocimiento, de historia, de cultura, podemos ser presas fáciles a las manipulaciones, incluso de comentaristas como Denise, como Sergio, como Lorenzo Meyer, en este caso los dos últimos, Lorenzo y Sergio Aguayo, siendo personas pues identificadas en un perfil de izquierda. Pero quisiera yo empezar por hablar un poquito sobre la historia de la educación, qué ha pasado con la educación. Nadie duda que tenemos grandes problemas nacionales, por eso empezaba con esa frase de los problemas nacionales. Identificamos que son provocados por causas múltiples y sus posibles soluciones son también diversas. Son auténticos poliedros con muchas caras y aristas, digamos, hecho que los actores involucrados no le ven porque, digamos, sus miradas se concentran en las áreas que les convienen y al defender sus intereses particulares se convierten en parte del mismo problema. Esto es lo que sucede con la crisis educativa, con visos de tragedia que desde hace décadas se extiende y profundiza en nuestro país, porque también los medios de comunicación quieren que nosotros pensemos que el problema de la educación es 100% responsabilidad de los maestros y en un corto y mediano plazo, que no tiene una profundidad, que no tiene que ver con las decisiones políticas que este sistema neoliberal ha tomado desde hace 30 años, supeditando nuestra educación, que es la palanca del desarrollo más importante de cada país, el potencial educativo, el potencial de la mente, supeditándolo a meros caprichos de los sistemas imperialistas que buscan someter a la razón, someter a los pueblos a través de la mala educación o la nula educación, como es el caso de México. Pero, ¿qué sucede en el país? A consecuencia de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, se construye un sistema educativo nacional sobre tres fundamentos básicos: laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Son tres fundamentos básicos. La educación se proyectó con el medio indispensable o como un medio indispensable para transitar hacia un país industrializado, un país soberano sobre sus recursos naturales, con vigencia plena de la ansiada justicia social. El punto de arranque fue la formación y capacitación de un verdadero ejército de maestros para llevar a cabo esta colosal empresa. No hay que olvidar que en ese entonces, en aquellas épocas, más de la mitad de la población era analfabeta, de tal suerte que la columna vertebral del normalismo mexicano fueron la Escuela Nacional para Maestros y el sistema de normales rurales. Los espléndidos resultados que dio esta capacitación y este ejército de maestros fueron ejemplo mundial. No solamente eran reconocidos en México por las acciones tan rápidas que tuvieron para empezar a alfabetizar a la población, sino que se les reconoció a nivel mundial. Bueno, las normales y los maestros estaban convencidos o son convencidos de su papel histórico y se convirtieron en sólidos defensores de los ideales de esos objetivos revolucionarios. Este hecho les acarreó inmediatamente una feroz persecución por parte de los cristeros, recordemos la historia, y luego, paradójicamente, los enfrentó al propio gobierno. Y en la medida que estos, o sea, el gremio de los maestros iba alejándose de su origen, más bien dicho, en la medida que el gobierno iba alejándose de la idea nacionalista y se iba convirtiendo en los gobiernos neoliberales, pues se echaba en manos de la naciente burguesía nacional, que era heredera directa de la oligarquía porfirista. Bueno, la actual crisis educativa entonces se comenzó a gestar precisamente con ese paulatino abandono de las escuelas normales. El problema es que se empezaron a cerrar el internado, el comedor, lo mismo sucedió en el Politécnico. Los presupuestos de las normales rurales se fueron reduciendo, lo que hacía, las obligaba a restringir su matrícula, a sobrevivir en condiciones paupérrimas, y de ser auténticos apóstoles de la educación, reconocidos, admirados a nivel mundial, es decir, dentro y fuera de nuestras fronteras, los maestros pasaron a ser considerados como peligrosos enemigos del gobierno. Para someterlos, se recurrió a la represión violenta, como ahora desde los medios se pide, desde las encuestas amañadas se pide, desde las instituciones protectoras de los derechos humanos se pide. También se encarceló a sus dirigentes, se corrompió al sindicato, los charros impuestos por el mandatario en turno convirtieron a la organización sindical en una poderosa maquinaria electorera al servicio del mejor postor. Es decir, aquí, de aquí la primera parte de este análisis que
quiero dar, Ulises, respecto a por qué está así la situación de la educación. Porque los medios de comunicación nos están dejando ver que el problema 100% es de los maestros. Con esta primera vista histórica estoy tratando de explicar que no es así, que el problema no es de los maestros, que el problema no recae en la responsabilidad absoluta de los maestros, sino que tiene una responsabilidad política que el PRI y el PAN no quieren asumir, y que ahora, bueno, desde las diversas voces del PAN, desde las diversas voces de los medios de comunicación y de las instituciones protectoras de los derechos, se está pidiendo esta cabeza de los maestros, porque quieren humillarlos, quieren someterlos, quieren encarcelarlos, quieren destruirlos. Es así como está más o menos el primer plano histórico que quiero compartir con ustedes respecto a los maestros, Ulises. Así es, y tal como dices, cuando el gobierno de alguna manera utiliza sus mecanismos de cooptación a través de los sindicatos sobre un gremio en particular, es porque este gremio es singularmente explosivo, peligroso o desafiante, o tiene una serie de contenidos que pueden resultar muy incómodos de manera sistémica, muy incómodos para la estructura del poder en turno. Y es precisamente lo que ha pasado pues con otros también sindicatos, ¿no? Hay algunos como los telefonistas, ferrocarrileros, que en su momento dieron una batalla y fueron muy difíciles de cooptar, y también participaron entre 1968 y 1972 en este movimiento múltiple que puso a temblar al poder, no solamente a nivel de México, sino a nivel mundial. Y los profesores, de alguna forma, fueron los primeros que empezaron a ser cooptados de manera mucho más efectiva por este mecanismo corporativista priista, porque bueno, siempre el magisterio pues tiene el componente aparte intelectual, y el magisterio tiene el componente también de que sociológicamente el profesor a nivel de pequeñas comunidades y también a nivel pues de comunidades urbanas siempre ha sido un prototipo social que conlleva pues la distribución del conocimiento, y no se está hablando pues con los otros gremios que vienen una lucha muy respetable dentro de las representaciones sociales que nosotros tenemos. Pareciera que no lo relacionamos mucho, aunque en realidad sí lo estén en muchos planos, otros gremios que no relacionamos mucho con el trabajo intelectual. En cambio, los profesores realmente están directamente relacionados con este trabajo intelectual y con este trabajo también de que son los encargados de la educación, es decir, de la difusión de ideas, de la difusión de contenidos, de la difusión de información y conocimiento, y esto los pone en una situación desde el principio comprometida, y que es una posición que todo gobierno necesita tener controlada. Y aquí en México el CENTE, ahora sí el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido uno de los más efectivos mecanismos de incorporación estatal, de cooptación estatal, y a esto a nivel de un fenómeno político, histórico, social de estudio, porque hay tesis enteras acerca de cómo este sindicato tiene los mecanismos de poder necesarios y ha desarrollado de manera efectivísima esta incorporación al poder y a los intereses del poder, a los intereses electorales, tal como tú has dicho. Obviamente a través de mecanismos de poder interno con los llamados sindicatos, como los llamados sindicatos conocidos como charros, con líderes autoritarios y que de alguna forma también son seducidos de antemano, o en alguna vez lo fueron, y forman dinastías del poder que hacen que estos sindicatos pierdan y sobre todo en este caso el CENTE, ni hablar de Romero de Champs y otros casos, ¿no? Pero pierden su labor de protección de los derechos de los trabajadores y se convierten en un mecanismo muy efectivo, repito, de control. Entonces, de que los profesores son portadores del conocimiento es algo que hay que tener controlado, y los sindicatos han sido un excelente mecanismo para ello, y esto, como dices, tiene un matiz histórico. Esta parte que estamos relatando ahorita, así como la que tú relatas, Jonathan, para nada se le dice a las personas, ni forma parte de la visión ni de la información necesaria que un ciudadano común debe de tener, por lo menos en primera instancia, en términos más asequibles, digamos, para poder desarrollar un criterio un poco más ampliado y pues, determinar su posición o evaluar su posición de una manera mucho más justa, mucho más estudiada, cosa que por supuesto no le interesa al gobierno. El papel del sindicato aquí es terrible, y por eso la CENTE es una disidencia de este sindicato.
Muchas personas no saben el origen del siempre. Muchas personas no saben las luchas. Muchas personas solamente lo identifican como una especie de separación. Y para colmo de males, pues ya de manera fonológica o no sé cómo decirlo, pues suenan exactamente igual, ¿no? No, a lo mejor no fue la estrategia ponerle coordinadora, porque realmente la acente y el cente fonológicamente suenan igual. Y la gente, aunque no lo creamos, esto tiene a nivel del público desinformado, del público indiferente o apolítico, si es que se puede decir, o indiferentemente político, pues tiene una confusión que incluso los medios aprovechan porque suenan igual, y si suenan igual son exactamente lo mismo. Y ahorita, de alguna forma, se le quiere hacer ver a la universidad. Claro, hay una campaña en donde se separa perfectamente el CENTE, que está al servicio del poder, de la CENTE. Pero, sin embargo, a través de la figura del Bester Gordillo, también se tomó esta especie como de similitud para poder decir, y ha sido uno de los mayores discursos de muchos de los voceros y activistas que han estado en Mexicanos Primero. La CENTE y el CENTE, a final de cuentas, son lo mismo, se decía hasta hace poco, cuando el Bester estaba en el poder. Una vez que el Bester sale del poder, por el caso que ya todos conocemos, por el asunto que ya todos conocemos, entonces se empieza a tratar ahora de hacer una labor de deslinde entre los maestros del CENTE, que ya no están sojuzgados por el yugo del Bester, lleno de corrupción, lleno de jerarquías, lleno de poder absoluto, lleno de injusticia, en fin, de antidemocracia, todo lo que se le puede endilgar a esta mujer, por cierto, pues de manera legítima. Y ya que no se está en este yugo, ya este CENTE renovado, ahora sí marca su raya. Esta serie de confusiones y vaivenes que habría que analizar son los que provocan que la sociedad caiga en una confusión y quede pues presa fácil de todo un análisis histórico-político que puede ser, repito, traducido en términos bastante asequibles y que necesitaría tener, repito, ciudadano común para tener una correcta evaluación y no dejarse llevar por esta satanización sistemática que se está teniendo en los profesores y que encuentra una base, Jonathan, en los experimentos que se han hecho en Estados Unidos alrededor de la privatización de la educación, o los golpes o los asaltos en España también que se han tenido a la educación pública a través de grandes corporaciones y empresarios que aplican la lógica corporativa empresarial, corporativa hablando de corporaciones, de grandes corporaciones, la lógica corporativa empresarial al asunto de la educación como si fuera un asunto administrable, y esto con la complicidad de la OCDE y otros organismos, que a pesar de que muchos expertos digan por ahí que la agencia de los gobiernos es soberana, que la OCDE no impone, claro que la OCDE se impone a través de mecanismos sutiles, implícitos, pero determina e impone cuáles son las políticas, y han sido cómplices de todo esto que estamos relatando, Jonathan. Exactamente, dices bien lo que apuntas. A mí me queda unas cuantas preguntas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque dice en su comunicado, dice, no nos oponemos al uso legítimo de la fuerza. Yo le preguntaría a los que creen que es legítima el uso de la fuerza, y evidentemente al titular de la Comisión de Derechos Humanos, si tiene el empleo de la fuerza una base legítima. Eso como primero, quisiera que me contestara. Y también quisiera que contestara la siguiente pregunta: ¿qué no se hace presente esto del uso de la fuerza cuando ya solo se trata de la imposición del autoritarismo, del acomode lugar, del sea como sea, del nada nos detendrá? O sea que también esta comisión, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, habrá de reconocer el gran fracaso que en términos políticos y de diálogo está sufriendo el apenas nuevemesino mandato de Enrique Peña Nieto. Quiero retomar la parte histórica que estaba yo hablando, que estaba yo planteando de los maestros. Decías tú que los maestros históricamente han tenido pues grandes, grandes luchas, y es real, parece que la rebeldía está en los genes del magisterio. No es casual que en los alzamientos guerrilleros de los años 60 y 70 los maestros hayan jugado un papel revelante, relevante, como Lucio y Genaro, son botones ahí de muestra, estos dos personajes. Tampoco es casual que el actual gobierno, en su afán por enfrentar el galimatías educativo, pues identifique a los maestros como causa principal del problema. La llevada y traída evaluación, por ejemplo, se refiere solo a los maestros. Eso es lo que la señora Denise no dijo el lunes pasado con Carmen Aristegui. Pero debiese pasar por alto
o más bien pasa por alto a las autoridades, que son los directores, los supervisores, los funcionarios, que son sin duda también responsables directos del funcionamiento y del equipamiento de las escuelas. Y cuando se habla de las deficiencias y carencias de los docentes, pues se les olvida que el gobierno a través de la SEP es el encargado de su formación, es el encargado de su contratación y de su actualización. Y esa es también información como privilegiada que no se quiere, que no quiere que el sistema y los medios, que la sociedad conozca. Por su parte, los maestros se están movilizando en defensa de sus plazas, de sus derechos laborales, porque volvemos a reiterar y a subrayar, esta reforma es todo menos educativa, es una reforma laboral, y este hecho por demás justificable, estas protestas es un hecho por demás justificable en este país de desempleados, de serias carencias en la seguridad social, que en un auténtico recate educativo, ¿no? Pese a ello y pese a la ausencia de una necesaria autocrítica como gremio, que creo que la debe haber, algunos sectores del magisterio y muchos especialistas ya han puesto sobre el tapete, ¿no?, junto con severas y razonadas críticas, un conjunto de propuestas que son o deben ser dignas de ser consideradas para una auténtica reforma educativa. A través de dichos foros, incluso los que ha realizado el propio gobierno, hay muchas voces, Ulises, autorizadas, que han dejado en claro que las reformas aprobadas, estas reformas que Peñanito quiere que se aprueben a como dé lugar, no solo no van a resolver los problemas educativos de fondo, sino que, como ya está a la vista, provocarán inconformidades y conflictos sociales. Las alteraciones del orden público, que tanto alteran a las buenas conciencias, ¿no?, y que con tan chayotero ahínco replican en la tele, en los medios oficiosos y hasta en los que pensamos que son muy libres, pues bien pudieran evitarse si los encargados de gobernar, y volvemos al punto de la gobernabilidad, los legisladores incluidos, porque estamos hablando de gobernabilidad, no es solo responsabilidad del presidente, sino de los legisladores del Poder Judicial, escucharan también, atendieran las opiniones, atendieran las causas, y no solamente se hicieran como que oyen, pero en verdad realmente no están escuchando. Entonces creo que es importante que el movimiento de los maestros se vea desde un punto más objetivo, con los contrastes históricos que a grandes rasgos acabo de mencionar, con lo que tú estás argumentando. Creo que es importante y creo que es un foco rojo el que se desde las instituciones esté llamando a la autorización del uso de la fuerza, y es muy grave que los medios tradicionales estén de alguna forma haciéndole este juego al gobierno. Bueno, pues qué puedo decir si fueron ellos los que impusieron a este gobierno, y que estén de alguna forma metiéndole la idea a la gente que el problema educativo es el problema de simplemente de los maestros, que no tiene que ver con otro, que no tiene que ver con las malas decisiones políticas, y que la responsabilidad es absolutamente de estos maestros perezosos, de estos maestros que solo buscan la provocación social. Creo que es importante seguir platicando y observando estos puntos, Ulises. Así es, lo estaremos haciendo, Jonathan, porque en efecto es un señuelo que desplaza el verdadero problema, y aparte les hace el caldo gordo, porque pues, si tú señalas a los maestros, te digo, desplazas la responsabilidad del verdadero problema, que son la serie de intereses privados, corporativos, que están dominando el mundo y que de alguna forma quieren hincar el diente, hacer un negocio en lo que se deje, y la educación a final de cuentas es un gran negocio en muchos sentidos, ya lo estaremos analizando. Y también aquí es grave, Jonathan, que nos encontramos, bueno, por un lado hablamos de los sindicatos como mecanismos de cooptación, que es un tema ya bien conocido y que no estaba de más traer aquí a colación, pero también nos encontramos con la inclusión de organismos de derechos humanos como mecanismos también de cooptación. Es decir, cuando un Estado se dice tan liberal, tan democrático, tan tolerante, tan reflexivo, que incluso tiene su propia Comisión de Derechos Humanos a nivel de la capital y a nivel nacional, entonces está mandando el mensaje de que está constantemente preocupado por algo que pues, el discurso y lo políticamente correcto, entre comillas, a nivel mundial le exigen. Esto no significa que estos institutos, que estas organizaciones supuestamente encargadas sean, como de alguna manera lo ha sido el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, ¿no?, sean también mecanismos y también instrumentos
que de manera, con doble moral, de manera hipócrita y de manera muy adaptada, se dedican a ratificar en momentos críticos el actuar represivo del poder, como en este momento está sucediendo. No es la primera vez que a las comisiones de derechos, de derechos humanos, tanto del Distrito Federal y sobre todo a nivel nacional, los encontramos en este tipo de situaciones que son omisiones en donde los ombudsman de alguna manera terminan evadiendo responsabilidades y terminan fallando a favor del gobierno y las versiones oficiales sobre múltiples violaciones que están haciendo. De repente sí presentan cifras que parecen estremecedoras, que parecen críticas, pero a final de cuentas en los momentos críticos parecen siempre tender e inclinar la balanza ante la opinión pública a legitimar las acciones del gobierno en turno. Entonces esto también es bastante grave, Jonathan, y bueno, pues lo iremos platicando en estas mesas políticas del CENTE y a todos los conflictos múltiples que ahorita se están generando en nuestro país, que hemos estado analizando, tratando de darle también esta articulación y esta línea lógica que los une a todos, bajo la premisa de que estamos ante grandes poderes que están poniendo en peligro la economía y sobre todo el orden de nuestra nación, hablando del orden en el sentido de un orden basado en la justicia social. Por lo pronto, pues pasemos a cosas más amables, y ahorita nuestro productor Carlos Garza nos va a enviar amablemente también con Michael Jackson. Adelante. Oh,
Regresamos aquí a Sincronía, que como lo dijo muy bien Ulises desde el inicio, estamos festejando el cumpleaños número 55 del Rey del Pop. Vamos a pasar a temas distintos al que habíamos tratado en la mesa política. Vamos a hablar de, bueno, los átomos de los números. Esa es la sección de Rogelio, Matemáticas para Llevar, y lo saludo con mucho gusto. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Mucho gusto también de saludarte. Ulises, buenas noches a todos. Sí, vamos a hablar de los átomos de los números. ¿Y quiénes son los átomos de los números? Pues son justamente los números primos. Primero vamos a decir en qué contexto, es decir, ya antes había hablado de que hay diversos universos de números. Sí. Si se acuerdan, los naturales, los enteros, que son los que resultan de añadir los negativos, los racionales, etc. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en los números naturales, o que son los más sencillos, los que sirven para contar precisamente, a los que estamos acostumbrados desde niños, o en todo caso los números enteros, que simplemente es añadir los negativos. Entonces, a esos números me refiero. ¿Y en qué sentido son los números primos átomos? Bueno, pues en que no se pueden separar. Precisamente la palabra átomo surge de la antigua Grecia, que hemos hablado mucho de la antigua Grecia, y significa sin división, la palabra átomo, sin división. Entonces, en matemáticas, en este contexto de los números naturales, los números primos hacen el papel de átomo. Si vemos en la figura que nos vamos a referir, aquí trato en esta figura de llevar el concepto de número primo gráficamente, geométricamente, por medio de unas figuras muy sencillas que son rectángulos. Si yo les digo la definición de número primo, pues es un número cuyos factores son únicamente el mismo y el uno. Pero esas definiciones matemáticas, como habíamos visto con el teorema de Pitágoras, a veces son difíciles de digerir. Entonces, creo que la mejor manera es ver las cosas. Entonces, nos podemos imaginar los números, en general, los números naturales, como un conjunto de cuadritos, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? El número 28, pues son 28 cuadritos. Entonces, esos números, vamos a pensar que con un número de esos, digamos con el 28, puedo formar un rectángulo. Es decir, estos cuadritos chiquitos los acomodo para que formen un rectángulo. Y en el ejemplo que estoy dando, el 28 sería 4 por 7. Es decir, podemos formar un rectángulo de lado 4 por lado 7. ¿De acuerdo? Entonces, a todos los números podemos pensar que podemos hacer eso. Pero hay unos números muy especiales, que son los números primos, con los cuales el único rectángulo posible que se puede hacer es una hilera nada más. ¿Verdad? Entonces, en la imagen, bueno, no sé si se está viendo, pero en la imagen, ahí ejemplifico el número 5. El 5, pues nada más es una hilera de 5 cuadritos. Y así los números primos, pues empezando desde el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etcétera, tienen esa propiedad. Todos los demás números, con todos los demás números se pueden formar rectángulos más gorditos, digamos. Entonces, dado el rectángulo, el número que representa un lado del rectángulo y el otro lado del rectángulo son llamados los factores del número. Entonces, aquí estamos hablando de la operación, una de las operaciones esenciales de los números naturales, que es la multiplicación. Entonces, por eso es que los números primos están relacionados con la multiplicación y con el concepto de factor. El factor es un número que de alguna manera está metido dentro de otro número, pero hay que entender de qué manera está metido. Entonces, por medio de la multiplicación se van formando los números y así los números primos están dentro de todos los números. Y los números primos, a su vez, ya no se pueden separar. Por eso, en ese sentido, son los átomos. Entonces, ya nada más termino con un teorema muy importante de las matemáticas que, para los que estudian matemáticas, física o ingenierías, han oído hablar de teoremas fundamentales. Está el teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del álgebra, el teorema fundamental de la aritmética. Y el teorema fundamental de la aritmética lo que dice precisamente es que todo número natural
distinto del 1 y el 0, se excluyen por ciertas razones, se pueden factorizar de manera única en sus factores primos. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. Y por otro lado, después en otras participaciones vamos a hablar, por ejemplo, de que el conjunto de números primos es infinito. Ajá, eso es algo también muy impactante, que lo estudiaron los griegos desde hace muchos siglos. Y también podemos hablar más adelante en otras participaciones de la aplicación que tienen los números primos, en particular en la criptografía, en las compras que hacemos por internet, ahí están metidos los números primos. Y bueno, si quieren, podemos pasar a las preguntas. Yo, Rogelio, buenas noches. Buenas noches, Ulises. Tratando de entender esto que pues, de manera muy bastante didáctica nos estás exponiendo, esto que nos estás explicando, que tiene algo de geometría, por lo menos, porque bueno, hay representaciones de formas a través de las cuales se va viendo cómo operan estos números, tiene que ver con el hecho, o más bien esto nos lleva o nos muestra un poco cómo los números primos, en este caso, van formando lo que conocemos como esta realidad geométrica, es decir, van implicándose en las formas, van produciendo las formas, tanto las que producimos nosotros cuando fabricamos objetos, cuando trazamos líneas, como las representaciones mentales de esas formas básicas que vamos a proyectar en la realidad para producir nosotros esta realidad a través pues, de fabricar cosas, trazar, dibujar, construir. En efecto, es esto que nos está explicando, es cómo el número primo en este caso construye la realidad. Sí, bueno, es que siempre las matemáticas tienen esos dos aspectos. Es algo así como los dos hemisferios del cerebro, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, uno de los aspectos se enfoca hacia las formas, hacia lo que se ve, hacia lo que se construye, digamos, de una manera geométrica. Y por otro lado está la abstracción de los números, las operaciones, el lenguaje, etc. Y todo el tiempo están interactuando. Entonces, yo aquí presento una propuesta que no suele hacerse en las escuelas, porque en las escuelas los números se introducen, digamos, de manera, así como dicen, la letra con sangre entra, así el número con sangre entra, y entonces desde muy pequeños nos torturan con las tablas famosas, ¿no? Entonces, le dan mucha importancia a eso, a aprenderse las tablas, pero en realidad lo que quiero transmitir es que hay ideas matemáticas mucho más importantes que aprenderse las tablas, que está esa idea de que los primos son átomos y que van formando otros números, porque además esa idea es importantísima en todas las matemáticas, no nada más en este caso. Rogelio, yo quisiera preguntarte, ¿hay algún algoritmo sencillo que podamos utilizar para saber si un número es primo? Sí, y si quieren también en otra participación lo podemos describir con más detalle. Es lo que se llama la criba de Eratóstenes, que también entran aquí los griegos. Los griegos son importantísimos en las matemáticas, en nuestras matemáticas, las que estudiamos ahora. Entonces, eso simplemente consiste en que tú enlistas todos los números, digamos, empiezas desde el 2, que es el primer primo. El 1 no se considera primo por la razón de la unicidad del teorema este fundamental que les platiqué. Entonces, empiezas desde el 2 y le vas preguntando, ¿se divide en factores distintos? No. Ah, entonces es primo. El 3 es primo. El 4, no, pues el 4 es 2 por 2. Es decir, tiene como factor el 2 dos veces. Entonces, ese no es primo, ¿de acuerdo? Oh, y así te vas preguntando. Ahora, cuando dices el 2 es primo, todos los números que contienen al 2 no van a ser primo. Entonces, cuando descubres el 2, te echas todos los pares que siguen. Todos los pares, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces, ninguno de esos va a ser primo. Luego, el 3 es primo, pero todos los que lo contengan, es decir, el 6, el 9, el 12, no son primos. Entonces, te echas todos esos. Y así por eso vas haciendo como un colado o una criba, que eso es lo que significa coladera, y eso es lo que se llama la criba de Eratóstenes. Es el algoritmo más conocido. Más sencillo para poder saber si un número es primo. Sí, Ulises. Sí. Así nada más, entonces los números primos son así, dices tú, el átomo, son como que la, ahora sí que la materia prima de los números, ¿no? O sea, exactamente, la base. Son como las células para los tejidos, digamos, ¿no? Son como las moléculas para los compuestos químicos.
¿no? Son como los átomos para los elementos, y esa idea es fundamental, no solo en matemáticas, sino en otras áreas del conocimiento. Muy bien, Rogelio, pues sin duda alguna son temas bien interesantes que, como tú dices, cuando tú nos lo explicas, lo vamos entendiendo mejor, y de alguna forma pedimos que nos imaginamos que hubiésemos tenido mejor un maestro como tú, que muchos de los de la secundaria, los de la prepa, que nos complicaron tanto las maneras para poder saber las matemáticas. Te agradecemos mucho y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ustedes, buenas noches, y ahí nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando. Gracias a Rogelio Fernández. Vámonos ahora con más de este festejo que le estamos haciendo al rey del pop, a Michael Jackson, la canción Thriller. Y regresamos con más aquí en Sincronía. Thank you.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Luis Héctor Mendoza, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ulises, Jonathan, a todos los que están por ahí. ¿Qué te pareció esta canción ya en jueves para iniciar el reventón de Thriller? Perfecto. Aquel discazo con esa producción impecable, como siempre, de Quincy Jones, ¿no? Exactamente, Quincy Jones, que fue el productor junto con el propio Michael Jackson de este gran álbum de 1982. Para mi gusto, el álbum más redondo o el mejor álbum de la historia de la música contemporánea, por así decirlo, ¿no? Ok. ¿Y qué nos tienes hoy en altoparlante? Precisamente a Michael, ¿no? Exactamente, vamos a estar hablando un poquito de Michael Jackson, que el día de hoy estaría cumpliendo 55 años. Y pues bueno, hablar de Michael Jackson básicamente es hablar de una vida completamente tormentosa y completamente también artística, ¿no? Por así decirlo, de cierta manera, ¿no? Hablar de un Michael Jackson que nace un día como hoy, un 29 de agosto del año 1958 en Gary, Indiana, es hablar de un muchacho que durante su infancia, y desde su infancia más bien, sufrió de un maltrato psicológico por parte de su padre muy, muy fuerte, y pues también una de las grandes secuelas que le dejó este maltrato psicológico fue justamente el que después tuviera muchísimos cambios a nivel físico y a nivel emocional, pues como lo fue durante todo el tiempo en que estuvo aquí en su estadía en la Tierra, ¿no? En su estancia aquí. Pero básicamente hablar de un artista tan grande como Michael Jackson nos llevaría tal vez días enteros de estar dando datos y de estar recopilando información acerca de este maravilloso artista pop, del rey del pop, como a bien tuvieron llamarlo en alguna época de su carrera artística, ¿no? Pues bueno, vamos a recordar un poquito cómo es que se da la carrera artística de Michael Jackson. Michael Jackson empieza por allá de los años 60, en el primer conjunto que tenían sus hermanos Jackie, Tito y Jermaine, los Jackson Brothers, que después se convertirían en los Jackson 5 y que para mi gusto es la mejor boy band de todos los tiempos, salvo las distintas opiniones que por ahí tengan, para mí o yo considero que sí es una boy band. Y pues bueno, ahí es donde empieza justamente la carrera de Michael Jackson dentro de la música, ¿no? Su papá se da cuenta, Joe Jackson se da cuenta de que es un perfecto cantante y un gran showman y frontman de esta banda, y decide ponerlo al frente, relegando un poco el título que tenía Jermaine de cantante, de voz principal en este grupo. Y pues bueno, empieza la carrera de Michael Jackson junto con los Jackson 5, ¿no? Era como su banda de soporte, porque al final de cuentas, después de ahí, todo lo que estaba pasando o todo lo que sucedió con la historia de los Jackson 5 es gracias a Michael Jackson, ¿no? En el año de 1969 lanzan el primer sencillo, que es primer número uno, y que cabe recalcar mucho porque el sencillo I Want You Back es el primer sencillo número uno de Michael Jackson en su carrera. Hay que decir esto, ¿por qué? Porque Michael Jackson es un artista que cosechó número uno en la década de los 60s, número uno en la década de los 70s, número uno en la década de los 80s y número uno también en la década de los 90s. Es un artista completo, es simple y sencillamente el rey del pop, ¿no?
no podemos definirlo de otra manera, ¿no? Entonces, después de esta canción, I Want You Back, de los Jackson 5 del año 1969, firman con la disquera Epic, después de tener un truene ahí medio gacho con Motown Records, y pues bueno, tienen este pequeño gran problema con esta disquera, y definitivamente pues se van a Epic. En Epic es donde empieza la carrera de Michael Jackson como solo, en el año de 1980, sacando el disco Off the Wall, que fue el primer gran álbum de Michael Jackson como solista, y pues bueno, de ahí para adelante la historia se cuenta solo, ¿no? En 82 lanza Thriller, en los años 90 lanza el álbum Dangerous, que fue con este álbum con el que vino de gira aquí en el año de 1993 en el Estadio Azteca, presentándose en la Ciudad de México, y también tenemos esta gran conmoción en 1994 cuando Michael Jackson y Lisa Marie Presley, la hija de el otro rey, el rey del rock and roll, Elvis Presley, unen sus lazos, ¿no? Y ahí es cuando empieza el problema, por así decirlo, un poquito más más fuerte con Michael Jackson, con su personalidad tan dura y los problemas que tuvo por ahí con la ley, pues respecto a sus problemas de pederastia, ¿no? Y pues ahí más o menos está como entre Azul y Buenas Noches la carrera de Michael Jackson, y ahí es donde empieza el declive, ¿no? De la carrera del astro del pop, del gran rey del pop, ¿no? Ulises, perdón, Luis, quisiera yo preguntarte sobre Michael, ¿cuáles son los atributos que tú como especialista en música le ves a este hombre o le viste a este hombre? Porque muchas veces la gente dice, bueno, es que ya no van a ser otro como el rey del pop, ya nadie va a asemejarse a lo que él era o a lo que él fue. ¿Qué atributos musicales nos podrías aquí plantear de Michael? ¿Por qué llegó a ser el rey del pop? Simplemente así divinamente tuvo ahí como que alguien lo agarró y ya tuvo tanto talento y podía componer, crear y hacer todo lo que hacía de la magia o de la divinidad. ¿Cuáles eran los atributos que tenía Michael musicalmente que tú ves, Luis? Bueno, de inicio tiene esta gran voz, ¿no? Es una de las grandes voces también de la época moderna de la música, ¿no? Cabe recordar que tiempo atrás hay muchos otros exponentes que definitivamente enarbolecen este asunto de la música, pero Michael Jackson básicamente su encanto justamente radica en esa voz, ¿no? Y el encanto básicamente de Michael Jackson cuando era muy pequeño con los Jackson 5 era esa chispa con la que se mantenía, ¿no? Siempre sonriente, siempre bailando, siempre dando el paso adelante, inclusive por encima de sus hermanos, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes atributos, el gran carisma que envolvía la personalidad del pequeño Michael, ¿no? Después, justamente se rodea de gente muy, muy productiva, gente muy, muy buena, como Quincy Jones, como Paul McCartney, como Stevie Wonder, como Gladys Knight, como Diana Ross, que fueron los grandes impulsores de la carrera de Michael Jackson, ¿no? A su vez, cabe recordar que MTV, en el momento en el que decide hacer que la música se vea, pues a quién recurre básicamente a los dos grandes íconos pop que tenía en ese momento, ¿no? Por un lado Madonna, por el otro Michael Jackson. Entonces creo que los atributos de Michael Jackson como un artista es básicamente el gran carisma que envolvió la personalidad tan hermética también que después conocimos en el año 94 con esas primeras acusaciones que tuvo ahí problemas con la ley. De Michael Jackson, ¿no? Me parece que esos serían los atributos para a mi consideración, ¿no? Desde mi punto de vista. Luis, estos pasos que ¿cómo se llama este del caminadito hacia atrás, Moonwalker? Sí, el Moonwalker famosísimo de Michael Jackson. El Moonwalker y otros movimientos, ¿sí eran, fueron producto de sus coreógrafos o eran ideas personales? Cabe recordar que Michael Jackson... O más bien era el coreógrafo, su propio coreógrafo, porque nunca ha tenido bien claro ese asunto. Es que básicamente esa es la cuestión. Michael Jackson nunca tuvo un coreógrafo como tal. Él siempre se encargó de la parte creativa de los shows. Sí, sí. Desde la idea visual de toda la concepción de lo gráfico hasta la coreografía, ¿no? Obviamente no podemos hablar de un arreglo musical porque ahí ya tuvo a gente como Nile Rodgers
a gente como Quincy Jones III dentro de sus bandas, gente muy importante dentro del mundo de la música, pero básicamente dentro de la coreografía, Michael Jackson siempre fue su coreógrafo personal, por así decirlo, y es uno de los grandes bailarines también de la historia de la música moderna, ¿no? Tuvo yo creo la inteligencia, Michael, o la gente que le rodeó, de que al verse talentoso, se rodeó de gente talentosa. El legado no solamente es musical. Hoy por hoy tú hablas con los coreógrafos, con los bailarines, con los que saben de esto, profesionales, y te ponen como punto de referencia a Michael. Es decir, el legado de Michael no solamente va en la cuestión musical, sino también en la cuestión creativa y en la cuestión del baile, ¿no crees, Luis? Claro, básicamente... Todo mundo que quiera ser b-boy, o sea, breakdance, quiera bailar jazz, que quiera hacer hip hop dentro del rango del movimiento corporal, no del ritmo ni de la voz, así, va a tener como referencia a dos grandes bailarines norteamericanos, ¿no? Uno es Fred Astaire y el otro es Michael Jackson, sin duda alguna, ¿no? Y pues obviamente también, aparte de ese gran legado que dejó como bailarín Michael Jackson para todas las generaciones de B-Boys, de los 80s para acá, de los 70s tal vez para acá, también queda, por ejemplo, muy impreso su sello dentro del mundo del hip hop. ¿Por qué? Porque muchas de sus canciones tienen samples muy marcados. Aparte de muy marcados, muy utilizados por la gente que está haciendo hip hop, ¿no? Cabe recordar a Wanna Be Starting Something con Rihanna, que le dio un boom impresionante. Y muchas de las personas que están haciendo DJing, que les están haciendo tornamesismo, están recurriendo también a las bases rítmicas de Michael Jackson, ¿no? Y pues eso también es un punto a favor, porque Michael Jackson era tan perfeccionista que hasta a los perfeccionistas de los arreglos, él dirigía, ¿no? Aún sin saber tanto de métrica o de música como las personas que estaban detrás de las consolas, ¿no? Ok, impresionante y múltiple el talento que este hombre tenía. Pues sí, prácticamente, bueno, la parte musical igual y no la dominó, pero como tú dices, tuvo la inteligencia, y como dice Jonathan, de relacionarse gente como este. Nada más una última pregunta porque estamos sobre tiempo. Este Neil Rogers que dices es este músico que tenía una banda llamada Chic. Chic, exactamente, Chic. Con la canción Le Freak, que es un gran músico también. Entonces no sabía que él también había estado con Michael Jackson en la parte musical. Muchísimas gracias, Luis. Pues estupenda tu sección, como siempre, y digno homenaje que de manera rápida, sucinta y apasionada le has presentado al rey de pop, que pues, ya quedará en la huella de la cultura de pop y de otras por mucho tiempo, más bien para la eternidad, básicamente. Exactamente. El rey del pop, hasta donde esté. Feliz cumpleaños. Ok, entonces, feliz cumpleaños, su majestad. Muchas gracias, Luis. Nos vemos la próxima semana con tu sección Alto Parlante. Buenas noches a todos. Y bueno, ahora vamos a la sección que por lo general presenta Juan José Solís, nuestro experto en medios, que hoy no se encuentra con nosotros, pero como siempre en la polémica, pues vamos a hacerle el quite con un tema que es también de los que él le gusta discutir y en los que hemos desarrollado polémica con él, incluso Jonathan también en algunos otros programas o participaciones ha tenido discusiones en torno a lo que es llamada la manipulación de los medios. ¿Los medios manipulan o no manipulan? Es la pregunta que nos vamos a hacer aquí, porque bueno, pues ha habido diversas teorías de la comunicación que están encontradas con respecto a este concepto de manipulación. Quisiera empezar porque es un tema bastante extenso y podemos solamente hacer algunas aproximaciones personales, Jonathan y yo, en este espacio. Pero bueno, yo empezaría por el concepto mismo de manipulación, que es un concepto, pues se podría decir, más pragmático, porque tiene que ver manipulación con mano. Es decir, la manipulación es actuar sobre algo, es decir, actuar, ponerle las manos y transformar algo o intervenir sobre algo, sobre un objeto, sobre una situación que se tiene enfrente. De ahí pues, se manipula, por ejemplo, una marioneta o se manipula cualquier herramienta, en fin. Pero obviamente aquí estamos con otra connotación. Hablamos de la manipulación como
Julien Grimat, que es un semiótico estructuralista, un gran sabio de la lingüística y la semiótica, si mal no me acuerdo, era de habla francesa, pero de origen eslavo, si mal no me parece. Y Grimat define la manipulación en el sentido de las humanidades y no en el sentido práctico o directamente, digamos, etimológico o de léxico. Define la manipulación para efectos de humanidades y estudios en comunicación como la acción de un hombre sobre otro, sin más ni más. Y esto nos da ya un pequeño acercamiento, porque si se trata de la acción de un hombre o un grupo de hombres sobre otro hombre o sobre otro grupo de hombres, significa que detrás del primer grupo del que está accionando siempre hay un interés, y esto ya nos puede dar una aproximación al tema, Jonathan. ¿Cómo ves? Sí, fantástica la introducción, evidentemente. La pregunta es, ¿los medios manipulan o no? Yo pienso que los medios tienen muchos intereses. Sobre todo tendríamos que estudiar aquí los sistemas económicos. Creo que los medios en los sistemas capitalistas tienden a defender a toda costa sus intereses. Y en ese sentido, no es que los medios manipulen, sino que los medios van a hacer cualquier cosa para defender los intereses de los dueños de estos medios. Y pueden hacer muchas cosas. Pueden manipular, pueden mentir, pueden desaparecer personas, pueden crear realidades virtuales, es decir, pueden hacer un sinnúmero de cosas. Creo que podemos hablar de muchas teorías, de varios autores, de Van Dijk, que es uno de los que tiene, a mi parecer, la teoría más dimensionada de lo que son los medios en un sistema capitalista sobre la manipulación. La realidad es que en México hemos probado, hemos comprobado todas las teorías de manipulación. En México hemos visto un sinnúmero de telenovelas, de realidades hechas telenovelas, o más bien de mentiras hechas telenovelas para que la gente los crea. Hemos visto sin duda alguna cómo se ha negado información, archivos secretos, un país de grande impunidad en donde no hay información. Hasta hoy no sabemos, por ejemplo, en realidad con las pruebas fehacientes de quién fue el asesinato, el que mandó a asesinar a Luis Donaldo Colosio. Las pruebas del 68 empezaron a caer como gotitas, pero realmente siempre se cayó, siempre se trató de decir que no sucedió nada. En el sismo del 85, hablando de desastres naturales, también es el mismo cuento, es la misma situación. La negación, la manipulación y el dejar a la comunidad, a la sociedad, completamente sin la posibilidad de saber qué es lo que está sucediendo en su país. Los medios, entonces, manipulan porque es parte o es una herramienta para poder defender sus privilegios y de alguna forma sus intereses. Y los medios tienen la capacidad no solo de llegar a un número importante de ciudadanos, sino que para la población tienen legitimidad. Eso es muy importante. Es decir, los medios tienen la manera de llegar. Son medios, ¿no? Son medios. Llegan a miles, a millones de personas en todo el mundo, y en México llegan a muchos lados. Y no solamente llegan a ese número importante de personas o de ciudadanos, sino que para la población tienen legitimidad. Es decir, lo que dice la televisión es lo que la gente va a creer. Y no es una cuestión, esto no hemos avanzado mucho. Hace unos días, cuando tembló en la noche, me parece que era por ahí de un viernes en la noche, un sábado en la noche, tembló, la gente sintió aquí en el Distrito Federal un movimiento muy fuerte que se dijo que era de 5.9, aunque a palabras del propio Joaquín López Dóriga dice, fue de 5.9, pero se sintió de 10. De 10 grados. Y sale a cuadro, de repente se interrumpe la programación y sale a cuadro Joaquín López Dóriga en cadena nacional a tranquilizar a la población. Es evidente que, bueno, los medios tienen no solo la capacidad de poder llegar a muchos, sino que tienen legitimidad. Si lo dice Joaquín López Dóriga, entonces la gente se va a calmar. Si sale Joaquín López Dóriga a salir en la televisión a decir que las cosas están bien, entonces la gente dice, yo sí creo que las cosas están bien porque lo está diciendo Joaquín López Dóriga. Entonces, estos medios no solo llegan a muchas personas, sino que además tienen legitimidad. Son acogidos como una representación válida de la realidad. La sociedad supone y asume que los medios que tenemos, la televisión, en este caso el duopolio televisivo, tienen esa representación válida de la realidad, y cada medio o cada programa, en el caso de la radio y de la televisión,
tienen un público que comparte o disiente de las representaciones que realizan de los acontecimientos. Entonces, a decir de Terence Van Dyke, dice que los sujetos son manipulados cuando no eligen libre y conscientemente sus actos. Dice que esta teoría, que cuando, por ejemplo, los medios les dicen que tienen pluralidad informativa a la sociedad, cuando les dicen que pueden elegir debido a la cantidad de canales a los que pueden acceder gracias a la televisión digital, crean esa ilusión de la pluralidad. Es lo mismo que cantidad, ¿no? Cuando en realidad lo que tendremos con la televisión digital es más de lo mismo, más entretenimiento, informaciones, concursos del mismo tipo. Entonces, creo que en principio, para poder abordar el tema, que el tiempo es muy, muy, muy pequeño, pues hay que empezar por asumir que en México los medios tienen esa legitimidad y además tienen esa capacidad de poder crear realidades y que la gente los crea. Yo creo que esto es en México y pues a nivel en general, a nivel mundial, ¿no? Es decir, los medios masivos son un fenómeno, digamos, de la civilización occidental. Estamos ante lo que se llama la cultura de los medios. Muy interesante que hayas citado a Van Dyke, porque es importante este autor. Porque muchos autores, muchos pensadores, muchos especialistas, ¿no? Van a tratar de decir que en realidad los medios no manipulan o no tienen la intención de manipular, porque simplemente ejercen su servicio de informar y entretener sin otro interés alguno que el de prestar este servicio y obtener a cambio pues una plusvalía económica, es decir, una ganancia. Y que se enmarca de esto dentro de un mercado del entretenimiento, industria cultural, dirían por ahí algunos otros pensadores, ¿no? Hablando de que la industria cultural es precisamente cuando los contenidos o los productos y servicios que se compran y venden a nivel industrial, pues no son zapatos ni son objetos, sino son contenidos de entretenimiento, contenidos. Pues, ¿por qué industria cultural? Porque son contenidos culturales en el sentido de que son un conjunto de informaciones que construyen la cultura, que de alguna manera también se consumen, pero que se consumen en un nivel más virtual, a nivel de información, a nivel de entretenimiento, a nivel de narrativas construidas que permiten este entretenimiento y esta orientación también de las ideas de las personas. Y también, pues aquí los noticiarios, es decir, la información como tal que se presenta, todo esto forma parte de lo que se llama industria cultural, y los medios forman parte de esta industria, en donde, repito, estos medios, estos servicios y estos productos de consumo son productos a otro nivel que los de la industria como la tenemos entendida comúnmente. ¿Por qué digo que es importante que hayas traído Van Dyke? Porque él es, digamos, presta una pieza fundamental para criticar a todos aquellos especialistas que dicen que los medios más bien no tienen ningún interés de manipulación, sino simplemente presentan los contenidos aprovechándose de la libertad de las sociedades democráticas capitalistas de apagar, prender la tele y cambiarle, presentan los contenidos que creen que en su momento pues, van a ser del interés público, y la soberanía del consumidor en este caso permite que en esta sociedad libre se puedan elegir o no estos contenidos, y hasta ahí llega el poder de los medios. Simplemente son productores de estos productos culturales, de estos servicios y de estos productos de consumo y nada más. Y si acaso en cuanto a la información noticiosa, de la cual también se encargan en gran parte, simplemente ponen la agenda. Es decir, ponen los temas sin ningún interés de por medio y de manera imparcial, van poniendo los temas de interés público para que la gente elija cuáles son las prioridades, y de alguna manera sí determinan o ponen las prioridades de los temas según la importancia de los eventos que se estén transmitiendo, pero finalmente esa es, hasta ahí llega su función. Solamente ponen la lista de los temas trascendentes y la gente se encarga de seleccionarlos, darles una prioridad propia, en fin. Y a estas teorías que dicen que los medios prácticamente son inocentes y que negarían la teoría de la manipulación y la mandarían incluso a lo radical o a la teoría de la conspiración en los casos más ridículos y extremos, ¿no? ¿Sí? Sí. Pues Van Dyke representa, pues, con su análisis crítico del discurso, que así se llama parte de su teoría y su práctica,
Dice Bandy que siempre hay detrás del discurso, de los mensajes mediáticos y los mensajes de todo tipo de relaciones humanas, ¿sí?, hay un juego de poder. Es decir, hay un enfrentamiento de fuerzas y hay una jerarquía de poder detrás de todas las redes del discurso, de todo lo que se dice, de todo lo que se hace, de todos los mensajes que se intercambian y mandan en la comunicación. Hay un enfrentamiento de poder. Y desde este punto de vista, si esta es una realidad patente, pues es imposible decir que solamente el interés de los medios solamente llega a presentar temas y a una sana competencia en un libre mercado, sino los intereses van más allá. Es decir, hay un juego de poder, un ejercicio del poder, como tú dices, de un poder de legitimidad, que tiene, por supuesto, el interés también de instalarse, de seguir produciendo, de seguir acaparando el mercado y de seguir obteniendo el mayor poder económico, el mayor poder político que le pueda favorecer y, por lo tanto, el mayor poder en cuanto a la información y el discurso sobre la opinión pública o sobre las masas, como se les decía antes, Jonathan. Y si hay estos intereses, este juego de poder, si hay esta acción de conjuntos humanos sobre otros, se puede hablar ya de una manipulación, es decir, de una intención que va más allá de la inocente presentación de contenidos a elección del consumidor, sino que ya va más allá a la manipulación, es decir, la gestión de estos contenidos, la intervención sobre estos contenidos para que tenga ciertos efectos sobre las personas esperados y que puedan contribuir a su propio posicionamiento, Jonathan. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que aunque digan que no, sí manipulan. Y si no lo llegan a hacer, eso es otra cosa. Si la gente no es tan mensa o tan tonta como podrían esperar, eso es otra cosa. Pero de que la intención está, obvio que está. Sí, mira, yo para ese tipo de personas que hablan, como tú dices, de los extremos, de ser muy radicales por hablar de que los medios manipulan, yo creo que nos vamos al entendido de lo que se ha publicado a través de, tú lo debes de saber muy bien, la sociología crítica de la comunicación de masas de la escuela precisamente de Frankfurt. Uh-huh. En esta escuela de la sociología crítica hay varias cosas que yo pongo al descubierto, ¿no? O más bien revelo aquí para la gente que nos está escuchando y que dé palomita si es que esto sucede en, para lo que dice esta escuela de Frankfurt, es el concepto de manipulación. Por ejemplo, hay algunas, no voy a dar todas, pero algunas que me parece que hemos vivido los mexicanos. Por ejemplo, dice que estamos en la manipulación o los medios hacen manipulación cuando existe un monopolio de comunicación por el cual unas minorías operan con emisores de mensajes destinados a una mayoría de receptores. A ver, ¿esa la tenemos en México? Por supuesto, tenemos un monopolio de comunicación que manejan minorías que operan como emisores de mensajes destinados a una mayoría de receptores. Tenemos, por ejemplo, otro síntoma de cuando un medio está manipulando, la instrumentalización de los mensajes por parte de los emisores que está destinada a favorecer a sus intereses de grupo en contra de los intereses de los receptores. También hemos visto grandes campañas a favor de este concepto. Siguiente, otro de los síntomas, dice, en la medida que la manipulación es eficaz, se producirá la aceptación por parte de los individuos receptores de valores, opiniones, mitos y estereotipos sociales que están en contra de sus necesidades individuales o de clase. En este sentido, el individuo manipulado debe creer que las opiniones que se le han impuesto por parte de los medios son suyas y, por tanto, permanece inconsciente del proceso que ha sufrido. Y eso lo vemos muy ahora con la cuestión de la situación esta de los maestros, Ulises. Me parece que la gente que está igual de pobre, igual de, perdón la expresión, pero creo que esa es la expresión real, igual de jodida, es no, la que como la dijo que Azcárraga, ¿no? Jodidos. O sea. Sí, jodidos, realmente, como se dice, para un país jodido, son los mismos que hablan lo que dicen los que ni siquiera son la clase media, ¿eh? Es decir, los grandes conductores de Televisa ganan bastante dinero, es decir, Joaquín López Dóriga no gana el salario mínimo. Y lo mismo que dice Joaquín lo repite la gente cuando le pregunta sobre los maestros, ahí está su opinión es la misma que ejercen los medios de comunicación. Es decir, están realmente al grado de una manipulación que las opiniones que se dan o se ejercen desde los medios se toman como suyas sin saber los contextos, sin saber que ellos mismos también son víctimas de todo este sistema. Hay otro síntoma, por ejemplo, la conducta del emisor debe ser deliberada y sistemática.
o que los mensajes de los manipuladores deben apelar a la irracionalidad del receptor, o bien ser lógicamente coherentes, pero basados en informaciones incompletas o falsas. Si estos mensajes... Sí. O falaces, sí. Si estos mensajes fueran racionales u objetivos, difícilmente lograrían los fines perseguidos por sus emisores, ya que los mensajes se oponen a los intereses de los receptores. Es decir, estamos en ese círculo, ¿no? En ese círculo vicioso de los manipuladores y de nosotros que somos las víctimas, que somos también las víctimas del sistema, las víctimas del engaño, y creemos lo que nos dicen los medios, aunque estemos sufriendo una realidad distinta. Por eso se explica muy bien que en las encuestas, por ejemplo, Enrique Peña Nieto tenga una buena calificación o tenga buena aceptación de la ciudadanía, cuando la afectación, por ejemplo, económica ha sido, según los últimos informes, la peor en los últimos años. O el crecimiento nulo que vamos a tener es igual que el que tuvo el PAN, es el mismo que tuvo Calderón, incluso mejor. Calderón tuvo mejores resultados en economía en los primeros 9 meses que lo que está pasando con Enrique Peña Nieto. Entonces, creo que sí estamos ante una situación difícil, sí estamos ante una situación de manipulación de parte de los medios para la sociedad, sin duda alguna. Así es, Jonathan. Y aquí es también importante volver al concepto de manipulación, porque tú señalabas, dentro de todas estas características de la teoría de los medios, que precisamente fue la escuela de Frankfurt la que creó el concepto de industria cultural para la instrumentalización, como tú dices, de los mensajes y de los contenidos y sobre todo la generación del mercado del entretenimiento a través de los medios. Ellos lo estudiaron mucho a través de, generaron este concepto que explica muchísimo de esto que, pues bueno, la escuela de Frankfurt lo hizo aproximadamente entre 1930 y 1940, a finales de los 40, si mal no me acuerdo, salió el libro La Dialéctica de la Ilustración, en donde ellos presentan este análisis implacable, porque bueno, a los alemanes de la escuela de Frankfurt les toca vivir exiliados, porque eran judíos alemanes, Adorno y Horkheimer, les toca vivir exiliados en Estados Unidos, y ellos ven, se encuentran allá en la posguerra con la gran industria de los medios, y quedan pasmados empiezan a generar una formidable crítica hacia esta situación, que en su mayoría, en un 95%, como tú acabas de decir, sigue perfectamente vigente y actualizada hasta nuestros días. Y también yo quiero hacer hincapié en eso. Lo que pasa es que muchos dicen, no, los medios no manipulan. O sea, eso es una postura extrema, ¿no? Es una postura reductiva, o sea, los medios no manipulan. Pero muchas veces se confunde, porque las personas que dicen esto están más bien en el lado de, por ejemplo, de los últimos trabajos de Carlos Monsiváis con respecto a las organizaciones espontáneas de las personas comunitarias a nivel urbano, en fin, y que dicen que los medios no manipulan y que hay que acabar con ese mito, porque la gente realmente ya, y cada vez más, bueno, ya a esto se puede abonar la presencia de las redes sociales, el ciberespacio y otros medios no tradicionales que están poniendo en cuestión la información que antes era omnipresente y omnipotente por parte de la televisión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en este marco ya empezaba, por ejemplo, Carlos Monsiváis, entre otros, a decir que no manipulaban porque la gente pues realmente no era tan tonta o tan sosa como se pensaba, pues desde la creación de la teoría hipodérmica, que es la primera teoría que plantea una manipulación total de los medios sobre las personas. Entonces dice, pues el caos, dicen estos autores, el caos, la espontaneidad de la sociedad siempre va a escapar a los intentos de control, siempre va a tener vértices, siempre va a tener alternativas para que pueda escapar. Y eso es cierto. Esta resistencia, esta oposición a veces más pensada, a veces un poco menos, más espontánea y menos lógica, si se podría decir, existe, y claro que es digno de estudiarse, y claro que es una realidad insoslayable que favorece pues a la resistencia en contra del poder. Pero no confundir eso con que los medios no tienen la intención de manipular. Aquí lo que estamos hablando es la manipulación como intención por parte de, como dice Juan José, de empresas de medios, ¿sí? De empresas encargadas de esos medios, que yo a veces lo incluiría dentro de la palabra, pero es otra discusión, de empresas de medios que tienen intereses económicos muy claros, que a veces están en competencia, pero que se unen contra aquellos poderes estatales o poderes sociales, de organización social, que afectan sus intereses, Jonathan. Entonces, en estas primeras aproximaciones podríamos concluir que, según Van Dijk, la Escuela de Frankfurt y Julien Grimaud, entre las reflexiones a nivel nacional que tú acabas de hacer, podríamos decir que todo se inclina por el momento a decir que los medios en realidad sí pretenden manipular, lo logren o no.
Creo que este tema es muy, muy interesante, apasionante, que se tiene que seguir analizando, que se tiene que seguir observando. Y también creo que es importante no solamente quejarnos de que nos manipulan, sino también que desde los medios alternativos podamos dar ciertas dosis o ciertas vacunas en contra de esta manipulación mediática. Uno de los puntos que tal vez podamos tratar después es cómo transformar la información en conocimiento, aquello que nos están dando los medios, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a transformar esa información recibida, cómo vamos a aprovechar para algo o simplemente es un producto más para el consumo. Es importante que la sociedad empiece a madurar en ese sentido con respecto a los medios. Algo que me queda claro es que sí, efectivamente, México tiene a los medios que merece y creo que eso hay que cambiarlo urgentemente. Por nuestra parte, pues ya terminamos el tema, se terminó el programa. Agradecemos a todos nuestros colaboradores que estuvieron con nosotros, a los ausentes también, que se estarán también aplicando ya la próxima semana, pues agradecerles su compañía. Pasen un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes, Ulises, y bueno, pues se acabó el programa por hoy. Se acabó el programa. Nos vemos el siguiente lunes. Sincronícese con nosotros. Véanos en Twitter a través de Sincrona 1 y el Twitter de Red Generación. Gracias a Noemí León en el timing y a nuestro productor Carlos Garza por la excelente música de Michael Jackson. Si mal no me acuerdo, a lo mejor me equivoco, pero vamos a terminar con algo de él. Muy buenas noches. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. That you